Bueno, fíjate que hoy tenemos un programa bien dinámico. El programa de hoy está basado en una pregunta que se ha lanzado al aire. La pregunta está conmoviendo a mucha gente, lo está La gente impulsando. está muy motivada. Sí, la gente está muy motivada a conversar y a dar su opinión, y esto es importante, esto es importante. Yo creo que la pregunta, ¿tú la tienes ahí, Leo? ¿La tienes ahí? Sí. Dale tu ¿Cuál poder. es la pregunta? ¿Cuál es la Ahí. pregunta? La pregunta es la siguiente. La pregunta es la siguiente. ¿Dónde está la pregunta? Se me está yendo. La pregunta. En una relación de pareja, ¿es más importante tomar en cuenta los valores o los Los gustos gustos? comunes. Los gustos comunes. ¿Qué es más importante, de tener valores comunes o gustos comunes? Vamos a la licenciada primero. Digo, la Sí. doctora, casi. Bueno, yo creo que Casi, casi. para nosotros saber, primero tendríamos que saber qué realmente son los valores, ¿verdad? Exacto. ¿Qué son los valores? ¿Qué son los valores? Los valores, vamos a dejar a la invitada que ella inicie con esa definición de los valores. Yo creo que los valores realmente es algo práctico, que es lo que, ¿verdad?, da carácter a la persona y lo define, ¿verdad? La persona, aquellas personas que carecen de valor, muchas veces son personas que están en la sociedad, pero no aportan nada porque su comportamiento es totalmente negativo. Aunque hay valores negativos y valores positivos, según los estudiosos nos han dicho que los valores son positivos y los valores son negativos, y que la gente siempre, al momento de dar su día a día, cómo se comporta, cómo camina, cómo habla, cómo se expresa, cómo es su expresión emocional, corporal. Todo va a depender de cómo tú reacciones ante cualquier Yo circunstancia. estoy de acuerdo con eso. Cualidades de una persona. Exactamente. Y también va a Exacto. depender de la crianza que te dieron desde el inicio Exacto, y lo que tú exacto. quisiste adquirir. Claro está. Exacto, exacto. Fíjate que yo desde pequeño, tú sabes, desde que uno estudiaba, siempre nos hablaban de valores en la escuela, nos Sí, hablaban eso de... la, eso, ese era el punto radical de todo Sí, el que estudió. valores, nos hablaron de principios, que nosotros como jóvenes, niños, debimos de crecer con eso. Y decían que toda la familia tenían valores. Y que Bueno, la familia en sí mismo debe de debería, vamos a sí, utilizar el término debería debería. tener Pero, valores. ¿cómo debería? Es que en la actualidad se ha perdido. Se Se ha perdió. perdido grandemente los valores. O sea, tú no podías llegar a tu casa con una menta que te encontraste. ¿Quién te dio esa menta? O sea, la honestidad, la obediencia, eran valores que tú tenías que cultivar Si desde la hay cinco infancia. pesos en la menta, tiene que dejar esos Tienes cinco que pesos ahí, dejarlo ahí. porque tú Ya no no. sabes O de quién son esos sea, cinco ya pesos. no hay padres que reciban a los niños y nos comemos la menta todita sin preguntar de dónde se lo Doctora, ¿usted encontraste. alguna vez tomó? No. Pero espérese, No. porque usted ni siquiera Mira, me yo deja. tengo un ejemplo No, literal, no, pero. literal. Yo tengo un ejemplo. Mira, una vez yo me encontré un juguete, eso fue cuando yo tenía como alrededor de 6, 7 años. Yo me encontré un juguete en el contén y era un carrito. Sí. Era un carrito, sí. Y yo llegué a mi casa y mi papá estaba ahí porque él estaba libre en la tarde. Él estaba libre del trabajo, era un martes, creo. Y cuando él me vio ese juguete, él me dijo a mí, ¿dónde tú encontraste ese juguete? Porque yo no te he comprado ese juguete. Primero, mi papá me dio una pela. Primero, eso fue lo primero. Ajá. Eso de una vez. Después que me dio la pela, me llevó, pon ese juguete, vamos a llevar ese juguete donde estaba. Y literal, fuimos a llevarlo donde estaba, yo lo dejé ahí mismo en el contén donde estaba. Y ahora el que se le perdió el juguete, lo va a encontrar donde lo dejó. Eso fue lo que él me dio. Yo aprendí que las cosas que usted ve en el suelo, que no sea dinero, claro. Porque el dinero no es de nadie. El dinero no es de nadie. El dinero no es de nadie. El dinero es de nadie. ¿Cómo Ahora, si así? usted ve una persona preguntando, usted se encuentra, si usted ve No. una persona preguntando, usted se lo puede devolver, claro, eso es una virtud. Pero mi papá me enseñó que todo lo que usted ve en el piso no se puede recoger porque fue una persona que lo dejó ahí. ¿Entiende? Bueno, hay una opinión de una persona
el nombre de ella. Ella dijo, omíteme el nombre, que sea anónimo el nombre. Vamos a dejarlo así, vamos a complacer al público. Ella dice que los valores comunes, los gustos se adquieren con el tiempo. ¿Qué usted opina de eso, doctora? Yo creo que todo lo contrario. Porque normalmente los gustos son lo que... Primero la atracción física, aunque digan lo que digan. Exacto. Después están los gustos. Ah, él le gusta escuchar tal música, a mí también. Si vamos al cine, para conocernos solamente. Ah, me gusta tal tipo de película. Y quizás no tenemos algunos gustos, pero se mezclan. Pero los valores, como está el periodo de enamorarnos de la mariposa y todo eso, entonces los omitimos, los valores cuando ya pasamos, quemamos la etapa de los primeros días, entonces ya vamos viendo cómo la persona se manifiesta ante cualquier circunstancia que no esté de acuerdo, entonces ahí se desata. Ese es mi punto. Yo voy con la doctora porque mira, desde que tú veas a una persona, lo primero que te impresiona es su físico. Wow, qué linda. O sea, ya te está gustando. ¿Pero eso es un valor? No. No es un valor ser lindo. No es un valor ser lindo. Tú naciste lindo. O naciste... El valor es el feo. No. El valor es el feo y que te quieran así. Es un valor. Es un valor. Es un super valor. Pero en realidad es lo que dice la doctora. Sí. Primero, Disney. Primero, ya tú me estás poniendo a enredarme. Primero tú tienes que empezar a ver esa persona, claro, su físico, si te gusta. Si no te gusta, tú inmediatamente la descartas. Tú no ves los valores comunes, no, tú no ves también, a esa persona porque tú no la conoces. También, bueno, en el caso de los hombres normalmente el físico, pero en caso de la, sí, es, en el caso de las mujeres es como me trata. O sea, como eso. Pero ¿qué pasa? Que nada es certero de que esa persona realmente está siendo como es en ese momento, porque como yo quiero conseguir algo, yo voy a intentar acoplarme a lo que tú buscas para que tú encuentres, para que yo encuentre interés en ti. Es como dice todo el mundo, todo está bien, todo me gusta hasta que te cases. No, y ni siquiera hasta que te cases, hasta que pasen un par de tiempo, meses o lo que sea, el tiempo prudente, donde se encuentra en una situación de que vi un comportamiento en ti extraño, que no te había conocido, pero no es que no te había conocido, que tú no había presentado ese momento como para tú desatarlo. Hay otra joven que ella respondió a nuestra interrogante. El nombre de ella es Clarisa. Clarisa, buenas noches. Ella respondió y dijo, entiendo que si ambos tienen valores, van a tener temor a hacer lo incorrecto. ¿Cómo? A faltarse el respeto, mentirse, traicionarse y cosas como esas. Corríjame si estoy equivocada. No, yo estoy de acuerdo, porque ¿de qué te vale a ti tener a alguien que come espagueti porque a ti te gusta el espagueti? A ambos les gusta el espagueti, pero a la hora de una pelea, una discusión, reacciones con violencia. Entonces, si tú entiendes que debe haber un respeto entre nuestra parte, los dos estamos de acuerdo con este valor y los dos lo practicamos, va a haber un stop. Exacto. Vamos a hablar, vamos a comunicarnos. De lo contrario, tú vas a encontrar lo que sea en esa persona. Exacto. Porque no es un valor que practica. ¿Qué es más importante para usted, Leo? ¿El valor o el gusto? Bueno, mira, en realidad los valores van primero, creo yo. Deben de ir primero. Y es mejor tener valores que tener gustos comunes. Porque si tú tienes valores comunes, que por ejemplo, entre una persona no tiene que ser cristiana, porque hay personas que no son cristianas, no son religiosas, pero cultivan valores que le convienen a otras personas, como el respeto, la capacidad de comunicarse con esa persona sin tener, discutir con esa persona sobre un tema. O sea, se van calentando, pero no llegan al punto de irrespetarte, de agredirte físicamente. Entonces, yo creo que o verbalmente, claro, que afecta mucho, mucho más que un golpe físico, claro, depende. Pero yo creo que los valores tienen más peso en una relación. La gente sigue comentando. La licenciada Michelle Pichardo, un saludo para ella, dice que los valores. Nuestra hermana
nuestra hermana Joana Margarita, bendiciones para ella también, definitivamente. Definitivamente dice ella los valores. Hay otra joven. Señores, esto está reventándose aquí. La gente está contestando un montón. Súper. Esto es tremendo, tremendo. Hay otra joven que el nombre de ella es Emily. Emily dice valores comunes. Yo te voy a decir algo. La mayoría va a decir valores. Valores. Exacto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, doctora? Eso es fantasía. Es como físico. Cuando. O sea, usted está diciendo que. Perdón. Usted está diciendo que la gente dice valores, pero eso pero es. Pero de boca. Eso es pura caballa, eso es boca. Vamos a ser equitativos. Hay una gran parte de personas que esperan encontrar la persona. Pero un por ciento más o menos. Más o menos en la actualidad. Podríamos decir que un 70%. Ahora mira. Mira los valores y un 30%. Te voy a decir algo. O al revés, un 70% los gustos. No. Van atrás de eso. Sí, porque lo que pasa es que en la actualidad se supone que deberíamos. Tú has visto los videos, realidad versus ficción. Sí, yo lo he visto esos videos. Así mismito. O sea, se supone que tú deberías buscar. Mira, ese muchacho es respetuoso. Ah, no, ahora nos metemos con gente. No, ahora va al gimnasio. No, ahora va al gimnasio. Wow, pero se ve bien. El tipo se ve bien. Tiene un carro. El tipo tiene un carro. El tipo trabaja. Pudiente. Gana mucho dinero. O como dicen la juventud hoy en día. Pila de dinero. Pila de cuarto. Entonces, el tipo tiene la paca. ¿Qué a veces me alza la voz? Ah, no, pero no, eso se cambia. Con el tiempo. Eso se puede manejar. Con el tiempo. Se puede. Primero empiezo por ahí, alzándole la voz. No, que su mamá no le da un peso para ella. O sea, como buen hijo, manda la Biblia, que honres a tus padres. Exacto. No, pero eso se cambia. No, eso yo hablo con él. Cuando nos casemos, todo será diferente. Entonces ahí entramos. Cuando nos casemos. Todavía. No, espérate. Y dentro del matrimonio cristiano, esto hasta que la muerte nos separe. Exactamente. Entonces, esto yo, sin límites. Yo sugiero que cultive sus valores primero, que averigüe bien, porque después que están adentro, no hay para nadie. Yo le estoy diciendo, o sea, la gente, aquí nos están comentando muchas personas que no son cristianas, otras que son cristianas. Déjeme recordarle que esto es un programa abierto para todo público. ¿Verdad? La gente que no es cristiana y que es cristiana. Puede comentar. Puede comentar, la gente puede nutrirse. Porque esto se da tanto como lo cristiano como lo secular. Es que estamos hablando de pareja. Sí, estamos hablando de pareja. Y el cristiano no es un androide ni tampoco un extraterrestre. Es un ser humano como todo el mundo. Cualquier otro. Sí, y se enamora. No, y yo me imagino que si. Y cometemos errores. Quiera, sí. Si un inconverso se casa con una persona, se pone porque la ama, todo maravilloso, y quisiera estar con ella el resto de su vida. Exacto. Para que después encuentren piedrecita y cosas que debieron fijarse en el noviazgo, ya son otras cosas. Los valores permanecen para siempre. ¿Eso es algo correcto? ¿Es algo correcto? Hay situaciones que las cosas cambian. Se salen de control. Sí. Es que somos humanos, como decía Ale. Y cometemos errores. Todos podemos fallar en algún momento. Pero yo creo que sí. Si tú ya es de tu forma de ser, tanto negativo o positivo, si es tu forma de ser, van a prevalecer más lo que tú cultivaste hasta que tú te mueras. Exactamente. Porque es tu forma de ser. O sea, los valores definen lo que tú eres. Claro, son cualidades que definen tu forma de vivir. Y los gustos, entonces. Como ser humano. Los gustos son... Varían. Eso es esa. Por eso los puede tiempos. Puede ser modificable. Varían, y se adaptan. Puede ser modificable, claro. Los gustos se adaptan. Vamos a ver con gusto. Gusto. Dice aquí que gusto es la satisfacción o placer que algo produce en una persona. Por ejemplo, gusto por los deportes al aire libre, gusto por los dramas románticos, gusto por la comida gourmet, etcétera. Yo creo que todo lo que en nosotros produce alegría, produce placer, como dice la descripción, es un gusto. Exacto. Yo puedo darme el gusto de yo comprarme un vehículo porque me gusta. De ir a un resort. A un resort porque me gusta. Buenísimo. Viajar al Pico Duarte porque me gusta. ¿Verdad? Va muy de la mano con los sentidos. Exacto. Visual, auditivo. Exacto. Yo creo que los gustos van relacionados a tu personalidad. Efectivamente, claro. Van relacionados a tu personalidad. Aunque hay gente que sorprende. Sí. Yo estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso porque yo he conocido personas que tienen gustos extraños.
Gustos extraños. Pero demasiado extraños. Muy extraños, muy extraños. Por ejemplo, esa enfermedad se podría decir, ese nuevo coronavirus que hay por ahí. Sí. Fue por una sopa de murciélago. No, eso dice. Todavía no he confirmado. No, yo sé. Dale. Bien, mira qué pasa. Yo considero lo siguiente. Desde un ámbito, desde un punto de vista cristiano, no sé desde un punto de vista médico y desde un punto de vista social, pero desde un punto de vista cristiano, yo entiendo que hay muchos hombres de Dios que a la luz de la Biblia nos han mostrado que han caído de la presencia de Dios por tener gustos que no son conforme, diría yo, a la voluntad de Dios. Ahí tenemos el caso de Sansón, ahí tenemos el caso de Salomón, ahí tenemos el caso de David. Señores, David, teniendo mujeres, él le gustó la mujer de otro. Sí, ¿entiendes? Pero no nos vamos tampoco a lo carnal, así por así decirlo. El que cambió el plato por un plato de lentejas, señores, sí, fue por una comida. Por una comida que cambió su bendición. Claro, sí. Una comida. Exacto, exacto. O sea, son ejemplos que la Biblia nos presenta de personas y a lo largo de la historia nosotros nos encontramos con muchísimas eventualidades que pueden definir que muchas veces los gustos superan los valores. Los gustos superan los valores. Se van por encima muchas veces. Superan los valores. Y es lamentable porque yo he escuchado muchas personas decir, y yo espero que ellos mantengan su palabra, que definitivamente los valores. ¿Tú entienden? Definitivamente los valores, pero está bien, vamos a poner la hora de la práctica. Exacto. Vamos a poner, yo por ejemplo tengo mis valores y que hay ciertas cosas que yo no como, pero desde que me la ponen bien jugosa, desde que me la ponen bien decoradita, yo digo, no, espérate, yo tengo valores, pero esto se ve como muy apetitoso y ya me lo quiero comer. No sé qué ustedes opinan de eso en cuanto a los gustos. Bueno, A mí me pasó con relación a lo que tú dices, que me lo pusieron muy bonito. Me pasó con relación con una comida. Mi papá una vez, a mí no me gustan los camarones por nada. No te gustan los camarones, no me gustan los pero camarones. Eso es esencial en el hombre. Sí, es esencial porque te ayuda también. Pero no me gustan los camarones. Mi papá hizo unos espagueti riquísimo. Y los espagueti, cuando yo me los estoy comiendo, descubro que tienen camarones. Y cuando comí camarón, el camarón me supo bueno. Entonces, en ese momento, a mí me gustó los espaguetis con camarón. Entonces, sí, sí te puede gustar cuando te pintan una cosa de una forma más bonita o algo así. Pero llevándolo aquí, o sea, ¿de qué te vale a ti? Que a ti no te gusten los camarones, pero a mí sí. Si vamos a un lugar a comer, tú puedes pedir otra cosa, yo pido mi camarón también, y no va a morir por eso. También, no, exacto. Ahora. Si yo soy fiel y tú no, y tú me traicionas, me va a afectar a mí. Porque exacto, yo soy la que me guardo, la que me cuido, porque yo entiendo que por te puedo herir, pero tú no eres así. Entonces tú vas a sufrir más que por verte comer otra cosa que no sean los benditos camarones. Exactamente. ¿Tú? ¿Cómo? ¿Qué mentiroso? No, o sea, mira, ¿de qué te vale? Mucha, demasiada gente mentirosa. Hay muchas cosas. A ti te gusta el azul, pero a mí me gusta el rosado, que no es el caso. Pero, ve, ponte tu azul, no difiere, yo voy a poner mi rosado. Exacto, ahora, no difiere, no hay problema. Ahora, pero, señores, tenemos un caso en la Biblia. Ananía y el otro. Y Zafira. Quizás la mujer no era así, pero él fue que trajo la idea al plato. Quizás ella no era así, pero cuando él se la presentó. O sea, ella tenía principios. Quizás. Tenía valor. Vamos a, y mira, vamos cuando, a poner ese ejemplo, quizás. Y cuando Pedro le preguntó a ella, ella lo pensó para decirle. Pero ella mintió también. Pero mintió. ¿Entiendes? Ya él, eso. Esa, entonces, también estar con una persona sin valores. Perfecto. Oye, el que anda con cojo, al año coge. O sea, tú puedes decir, estamos diciendo entonces que dentro de los valores positivos y negativos, hay gustos que pueden superar los valores. Pero claro. Lo que pasa es... Ah, por entonces los valores no serían de manera, no son entonces relevantes. Pero no, es que relevantes. No en ese sentido. Lo que no son relevantes que por son un los momento. Gustos. No, yo creo que lo que no son relevantes son los gustos. Señores, yo, vamos a ponerlo ya fuera del evangelio. Una pareja... O sea, una mujer con un novio o viceversa que sea adicto, o sea, que consuma, para ponerlo ya. Sí. Yo no lo hago, pero él lo hace. Y él tanto él hace, va a llegar un momento en que él me va a brindar
y todo eso. O sea, si el tipo roba. ¿Y tú por qué lo quieres? Exacto. No, si el tipo roba y él me dice, ven, vamos a. Yo o sea, no, porque el tipo me gusta. Se doblega. Yo tengo principios donde dice que el robar es malo. Pero no todo. Y tengo valores. Hay veces donde que dice personas que dicen, no, tú lo haces, no, bye. Ya, terminó esto. Pero porque él me gusta. Hay personas, bueno, personas que se doblegan. Que no tienen, vamos a decir que no tienen una identidad firme. Exactamente. Bueno. Entonces, una pregunta. Yo podría decir que a lo largo del tiempo pueden ser que los valores, los gustos, perdón, superen los valores de una persona. No. A lo largo del tiempo. Tiene, no. Es muy difícil porque tú te criaste con esos valores, te formaste con esos valores, tú eres una persona que vives a diario con esos valores y lo tienes en la mente y lo tienes en tu conducta, que tú por naturaleza te vas a comportar de esa manera. Si tienes respeto, vas a decir los buenos días. Si tienes respeto, vas a tener límites hacia una persona u otra. ¿Entiendes? Creo. Bueno, ya casi estamos en la recta final de todo esto. Pero antes de la recta final, vamos a darle un poco, a recordarle a la gente lo que son los valores que ustedes creen. Claro, claro. Sí, sí. Mire, dice que son aquellas virtudes, son virtudes. Exacto. Principios y cualidades que determinan a un individuo, a un objeto o a una acción que se cree específicamente positiva o de mucha prevalencia dentro de un grupo social. Repito, son aquellas virtudes, principios o cualidades que determinan a un individuo, a un objeto o a una acción que se cree específicamente positiva o de mucha prevalencia dentro de un grupo social. Es decir, desde un punto de vista social, yo podría decir que los valores que definen a nuestra sociedad, nosotros como jóvenes, se han perdido. Se han perdido porque ya los principios han caducado dentro de la juventud. Honestidad, respeto, gratitud, todo eso bondad, responsabilidad. Ya la gente no tiene responsabilidad. ¿Qué usted opina, doctora? Así, es así. O sea, actualmente, y no solo eso, por lo menos nosotras, todavía nuestra generación, hay una gran mayoría que cuida esto. Pero la nueva generación, nuestros adolescentes y los niños de ahora, fuera de la pareja o dentro de pareja, señores, es un caos. Exacto. Un caos con respecto a los valores, y los padres se hacen de la vida gorda. Yo diría que nosotros tenemos algo por hacer, y es que debemos de plantear bien y de entender, tener bien claro que los valores y los principios son nuestros y es de lo que nosotros estamos hechos. Claro. Los gustos son pasajeros, pero los gustos no pueden definir lo que tú eres, lo definen los valores. Esto es Sin Red. Pase buenas noches y Dios le bendiga a todos. Bye. Un aplauso para la doctora que estuvo con nosotros. Muchas gracias, doctora.